Buenas tardes y bienvenidos a un vídeo sobre cómo hacer una banda sonora. Y os estaréis preguntando, ¿y qué es una banda sonora exactamente? Una banda sonora es toda la música y todos los sonidos que acompañan a una película, un teatro, un videojuego, un musical. Y esa música y esos sonidos te ayudan a introducirte en la historia como si la estuvieses viviendo tú mismo. Pero crear una banda sonora requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y una buena planificación. ¿Y cómo es ese proceso? Bueno, yo os cuento el mío. Yo necesitaba hacer una banda sonora para mi cuento Martina y la Estrella Perdida. Muchos me habéis preguntado que si mi cuento se compra. No se compra, se ha repartido de forma gratuita a todos los niños de todos los colegios de mi pueblo. Es un cuento que yo misma escribí y dibujé. Después de escribirlo y dibujarlo, decidí que ustedes, tú que me ves detrás de la pantalla, en este canal de YouTube, también tenías que verlo. Así que decidí hacer un audiocuento, narrarlo yo misma, y además animar mis propias ilustraciones. Pero me faltaba algo, me faltaba la música, la esencia de este canal. Pero ¿cómo podría componer una banda sonora que se adaptase a mi historia? Antes que nada decidí hacer una lista de bandas sonoras míticas, legendarias, que me encantan. Me flipan las bandas sonoras de Alan Silvestri, que fue el compositor de la de Forrest Gump. También Prácticamente Magia, las de John Williams, Star Wars, Harry Potter. La de Radwimps para la peli Your Name. Y viendo esta larga lista de mis bandas sonoras preferidas, me di cuenta de varias cosas. Primero, que si las comparas entre sí, no se parecen en nada. Entonces, ¿por qué me gustan todas estas bandas sonoras? Cuando las escucho sin ver la peli, pongo atención a los timbres, a las sonoridades, a todos los detalles, y resulta que me traen recuerdos de la historia que contaba la película, sin necesidad de ver las imágenes. Es decir, cómo eran los personajes, cómo se sentían, qué aventuras vivían, cómo se expresaban, cómo se movían. Entonces me di cuenta que una y otra no se parecen en nada, porque la banda sonora perfecta ha de adaptarse a la historia que estás queriendo contar. Veamos ejemplos. La de Harry Potter añade un instrumento más a la orquesta, que es la celesta, como ya hizo Tchaikovsky en El Cascanueces. Y con ello consigue un efecto mágico maravilloso, de cuento de hadas. John Williams, el mismo compositor de Harry Potter, compone también Star Wars. Y sin embargo, esta banda sonora es mucho más épica que la de Harry Potter. Mucho más de batalla, con esa marcha imperial cuando aparece Darth Vader, que desde que la escuchas ya sabes que viene el malo, y que además es poderoso, porque le añade los metales, con las trompetas, los trombones. Entonces entendí que para que mi banda sonora pueda emocionar, tiene que transmitir lo que sienten los personajes y también el mensaje que estoy queriendo contar con mi cuento. Y entonces me pregunté, ¿qué quiero transmitir con mi cuento? Bueno, pues mi cuento es la historia de Martina, y es una niña soñadora, curiosa, que le gusta mucho reírse, hablar con sus amigos, con su abuelo, y se adentra en una aventura mágica y maravillosa en busca de una estrella que le conceda un deseo que va a cambiar por completo su forma de ver la vida. Martina está todo el cuento buscando su pasión. Por supuesto, la banda sonora, en mi caso, tenía que ser con guitarra. Pero añadí otro instrumento para conseguir ese toque mágico, los deseos que se le piden a las estrellas fugaces. Y entonces el timbre de ese instrumento tenía que ser más corto, más especial, más puntiagudo, como el glockenspiel o el xilófono. Mi banda sonora está en mi mayor porque me resulta un acorde blandito, suave. Depende de las tensiones que le pones al mi mayor, cambia su sentido. Es igual que las palabras, depende del contexto en el que digas una palabra, puede sonar preciosa o puede sonar horrible. No es lo mismo decir, anda ya, tonto, que decir, tú eres tonto. ¿Me entendéis, no? Pues igual pasa con los acordes. Entonces, a mí me gusta mucho un mi mayor, pero no en primera posición, este que todo el mundo aprende al principio, sino este que está más abierto y suena diferente. No es lo mismo tocar un mi aquí que aquí. Es la misma nota, pero cambia el timbre, cambia su sonoridad. Entonces yo empiezo la pieza con esta melodía que se me vino un día tarareando. Tenía que ser una melodía sencilla que Martina, la niña del cuento, pudiese incluso cantar por la calle cuando va buscando su estrella. Y a esto le añadí un tresillo que es como arpegiar cada nota.
bajo, para que fueran haciendo de colchón armónico. Y esa melodía fui desarrollándola y me fue llevando a distintos lugares. Si vibro esa cuarta, parece un violonchelo y parece que hubiera más guitarras o más instrumentos tocando, así como si tuviésemos una orquesta. También cuando Martina se asombra o se asusta, hago acordes con mucha más tensión de dominante o disminuidos. Tampoco podía faltar en mi banda sonora la técnica del trémolo, que a mí me encanta, y la introduzco cuando descubre la familia de luciérnaga. Eso sí, cuando entran las luciérnagas, todo adquiere ese tempo de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como el vuelo de la luciérnaga, que parece que es casi bailado, que va al son del aire. Cuando tiene toques graciosos, cómicos, meto la melodía del blues. Y además es un blues en mi mayor, que es la tonalidad que une prácticamente toda la banda sonora. Eso también es muy importante, que una banda sonora tiene que tener unidad. Cuando hay referencias al flamenco, introduzco, por supuesto, la cadencia andaluza, que es la base del sistema armónico flamenco. A continuación voy a tocaros esta banda sonora que he compuesto para Martina y la Estrella Perdida, esta vez sin el cuento, solamente para guitarra y el toque del glockenspiel o el xilófono. Espero que os guste mucho. Si queréis aprender a tocarla, podéis encontrarla con partituras y tablaturas en mi página web, paolahermosin.com. Te recomiendo que veas el audiocuento Martina y la Estrella Perdida completo, que está en mi canal de YouTube. También lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Music, Tidal, Amazon Music. Espero que te guste mi composición y mi interpretación. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, si te ha transmitido cosas bonitas, si te gusta esta banda sonora, y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.
Hola, soy Paola Hermosín. Espero que os haya gustado este cuento que he escrito, ilustrado, animado y musicalizado para ustedes. Si te ha gustado, puedes verlo también en mi canal de YouTube, Paola Hermosín, o puedes escucharlo en Spotify. Muchísimas gracias por verlo.